proyecto que llamamos Por la sonrisa de un abuelo comenzó en el año 2005, cuando un grupo de alumnos, para hacer una tarea solidaria, decidió hacer esta recolección de pañales para los abuelos del hogar. En el año 2006 sí ya comienza a ser un proyecto institucional donde toda la escuela se aboca a este fin. El proyecto comienza no de la manera como está implementada en este momento, sino que surgió de una inquietud de unos chicos en segundo grado que querían realizar un acto solidario. Elegimos al azar a los abuelos del hogar de ancianos del Hospital San Francisco de Asís y la idea era recolectar la mayor cantidad de pañales posibles para llevar a fin de año a la institución. En principio eran solo pañales, pero como era tanta la cantidad, incluso no había lugar para guardar tantos pañales en el hogar, entonces bueno, empezamos por comprar otras, cubrir otras necesidades que tenía la institución. En el 2006, creo, 2007, se volvió a presentar esta inquietud en los chicos y al mismo tiempo surgió en los jardines también la misma inquietud. Comenzamos por el camino separados y nos juntamos en un mismo proyecto, llevándolo adelante. La señora Silvana se ocupó de toda la parte de la institución con sus alumnitos en ese momento de la salita de 4 y nosotros en primaria. Y poco a poco se fueron sumando después todos los otros grados y fuimos agregando actividades al proyecto. Es decir, todos los grados llevan alcancías a comercio. Los jardineros son los encargados de pasar una alcancía que pasa por la escuela. En ese momento eran mis jardineros eran los niños de 4, así que ellos eran los encargados de pasar la alcancía por todas las salas, por todas las aulas. Entonces juntaban las moneditas que les sobraban de los caramelos que compraban afuera o del kiosco. Y bueno, yo ahora pasé a la sala de 5 y siguen los jardineritos con las otras señoritas de la sala de 4 recaudando esas moneditas. Pues contentísimos los de 4, te olvidás una mañana de decirle anda a pasar la alcancía y ellos mismos te dicen, señor, todavía no fui a llevar la alcancía, no pasamos la alcancía, sino ellos lo tienen reincorporado y ya saben quién le toca el lunes, quién le toca el martes, quién le toca el miércoles. Esa actividad es hermosa y los chicos, la experiencia, muy buena. Es más, por ahí salimos acá al parque y encuentran una manudita y terminan esta para la canción de los abuelos. Nosotros en el aula decidimos un año hacer de estatuas y la señora nos agrupó y tuvimos que ensayar cómo íbamos a hacer para mostrarle a la gente y la gente, nosotros teníamos una alcancía y nosotros le mostrábamos lo que hacíamos y ellos ponían moneditas para los abuelos del hogar de ancianos para ayudar. Una vez por mes, una sala distinta, un grado distinto, va a acompañar a los abuelitos un rato a la mañana. O sea, preparan canciones, bueno, ahora fueron los últimos chicos que fueron, les llevaron, cantaron villancicos, prepararon para la Navidad. Los nenes de jardín de 5 y de primer grado del turno a la mañana, fuimos a vestiditos de payaso, así que bailamos con los abuelos, les sacamos fotos. Así que bueno, esas actividades también durante todo el año se van haciendo en el hogar también, aparte de juntar y de recaudar fondos. Nosotros en el aula surgió la idea de hacer con los payamel, hacer como ser payasos, porque habíamos leído en una revista que en el Hospital Garrahan, como los chicos estaban enfermos, se vestían los médicos de payasos y los alegraban a los chicos. Entonces nosotros queríamos hacerlo, pero para alegrarlos los abuelos, y un día nos vestimos de payasos y fuimos a compartir con los abuelos canciones, bailes y tortas. Los abuelos estaban muy contentos y querían que sigamos yendo y disfrutando con ellos. Realmente la recolección de pañales en primera instancia fueron de 3.163 pañales, que realmente fue más de lo que habíamos previsto.
El próximo año fueron 5.500, además de la colaboración de muchas instituciones. Del otro año fueron dos camas ortopédicas y 4.444 pañales. Los chicos realmente disfrutaban de este recuento. El otro año fueron en el 2011, 4 sillones de ruedas, 2 nebulizadores ultrasónicos, 2 colchones de aire con compresor y 4.250 pañales. En el año 2012, donde se hicieron las ferias americanas, se compraron 40 colchas y 6.400 pañales. Y en el año 2013, 3 camas ortopédicas y 2 colchones. En este año, 2014, por ahora 4 sillones de ruedas, pero vamos por más. Sirve para ambas partes, porque los abuelos que tienen esta necesidad de afecto, que si viene de parte de los chicos, es doblemente apreciada y sentida, y los chicos a su vez que reciben como una vivencia única, porque no todos tienen la posibilidad de estar en contacto con abuelitos que estén en otro lugar que no sea contenidos en la familia. Y esos abuelitos que los terminan bendiciendo o abrazando y pidiéndoles que vuelvan a estar con ellos un ratito, representa para ellos una experiencia inolvidable. A cualquiera de los chicos que han pasado por esta experiencia, ustedes le pueden preguntar lo que significó ir a compartir con ellos un momento y todos coinciden en lo mismo. Fue hermoso, Ceño, qué lindo, Ceño. La abuela me dijo, Dios te bendiga, con lágrimas en los ojos. O sea, experiencias realmente que llegan al corazón, tanto de los abuelos como de nosotros.